eso va. Inténtalo ahora. Menuda pérdida de tiempo. ¿Cuántos generadores van? ¿Para qué narices los están usando? Da lo mismo. Son nuestras órdenes y las acatamos sin hacer preguntas. Pero la semana pasada ya llevamos todos esos portátiles. ¿Quieren iluminar un puto estadio? Es mejor que te calles, hermano. No digas eso. ¡No lo muevas mucho! ¡Vamos a subirlo! ¿Qué crees que está pasando en el palacio? Todo ese humo que sale de la montaña... Nos llamarían si hubiese algún problema. ¿Y qué pasa con la radio? No ha sonado en toda la noche. Algo ocurre. Hermano, te he dicho que te calles. ¡Basta ya! ¡Espera! ¡Me ha atascado! ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¡Esto es una mierda! ¡Hermano, por favor! ¡Estoy harto de este lugar! ¡No hacemos más que recoger mierda! ¡Nos matamos a trabajar! ¿Y por qué? ¿Por Matías? ¿Por la puta reina del sol? ¿Cuánto tiempo más tenemos que espera, no. ¿Qué está pasando allá abajo? Yo no. ¿Todo bien? Sí, todo bien. No. Venga, seguid moviendo el generador. ¡Volved al trabajo! Cuidado.
Asaltantes desconocidos han atacado la base de la costa. Creemos que han llegado los americanos. Intentan sabotear nuestras operaciones. Las comunicaciones se han visto afectadas en toda la isla y hemos sufrido numerosas pérdidas. Han desaparecido muchos soldados sin dejar rastro. El personal restante se dirige al antiguo monasterio para controlar el fenómeno meteorológico. Esperamos encontrar resistencia en el camino. Solicitamos refuerzos lo antes posible. ¡Está allí! ¡Está en el segundo piso! ¡Por el otro lado! ¡Sí!
Alex, ¿pero en qué lío te has metido esta vez?
Lara tiene razón. Aquí está pasando algo raro de narices. El fenómeno natural que hace que el tiempo se vuelva loco. La base de investigación militar, la Reina del Sol y una secta de chalados. Cualquiera diría que esto es un montaje. ¿Hay cámaras de televisión ocultas en los árboles? Debo reconocer que tengo un miedo que te cagas. No dejo de hacer gracias para disimularlo y creo que estoy poniendo a Reyes de los nervios. Tengo que hacer algo útil porque si no me voy a volver loco. Ojalá me pareciese a Lara. Me tiene... flipado. No solo es inteligente, también es una tía muy dura. Sí, antes ya pasaba de mí, ahora no te quiero ni contar. Pero igual puedo hacer algo para llamar su atención. Fecha pone Meiji 6. Eso es 1873. Una cara está gastada, como si la hubiesen frotado mucho. ¿Igual era el amuleto de un soldado?